Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión vamos a hablar acerca. Sí, así es. Antes que nada, me gustaría mucho que le dieras like al video, que te suscribieras y que me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo el video y de qué país. Así que vamos a empezar. Paclitaxel pertenece al grupo de medicamentos utilizados para combatir el cáncer llamados antineoplásicos. Este medicamento actúa retardando o bloqueando el crecimiento de las células cancerosas en el cuerpo. Se usa solo o en combinación con otros medicamentos para el cáncer de ovario, mama o pulmón. También se puede utilizar para otras formas de cáncer llamada sarcoma de Kaposi o enfermedad de Kaposi. Este medicamento está disponible en varias marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se la indique para una afección diferente a la que le he mencionado. ¿Cómo se utiliza? La dosis y el régimen recomendado de este medicamento variará según el tipo de cáncer que se esté tratando, la respuesta a la terapia y otros medicamentos o tratamientos que esté utilizando. La dosis también está determinada por la masa corporal. Este medicamento generalmente se inyecta por una vena, por vía intravenosa, por un profesional de la salud capacitado. A menudo se administra de esta manera durante un periodo de 3 horas, una vez cada 3 semanas. Este medicamento está contraindicado para pacientes que sean hipersensibles a cualquier componente e ingrediente de la fórmula y en pacientes que tengan un nivel muy bajo de neutrófilos, un tipo de glóbulos blancos en la sangre.